informe. Pero nos vamos a ir en este momento también con un enlace en vivo hasta Huarales. Noticia ahora, estamos con Roger Lachira. Adelante. Hola Maritere, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el territorio nacional. La ola de asaltos y robos en las afueras de las agencias bancarias se viene incrementando en esta provincia. En menos de una semana se han registrado dos asaltos bajo la modalidad de la marca. Mujeres que ingresan a las entidades con el fin de marcar sus objetivos para luego dar aviso a los delincuentes que les esperen en motolineales en las afueras de estas entidades bancarias. Se han registrado al menos cuatro de ellas, dos de ellas han sido registradas estos espectaculares asaltos por las cámaras de seguridad de diversos establecimientos, negocios, ubicados tanto en Chancay como en Huaral. Sería la misma banda criminal que mes atrás fue capturada y posteriormente la fiscalía le otorgara libertad a estos integrantes, de la cual una de ellas sería la cabecilla, una mujer conocida como la Diabla de Huaral, sería la cabecilla y que estaría detrás de estos asaltos y robos continuos. Cabe precisar que la víspera, un empresario que se dirigía de la ruta, un colectivo de la ruta Chancay-Huaral, fue despojado de 50.000 soles que minutos antes había retirado de una agencia bancaria en la localidad de Chancay. Posteriormente, esta misma banda llegó a operar aquí en el centro de Huaral, cuando siguieron a una empresaria de venta de ropas al por mayor aquí en la jurisdicción, llegaron hasta la puerta de su vivienda y le despojaron de la suma de 10.000 nuevos soles. Según el registro de denuncias, al menos en lo que va del mes, se han registrado cuatro asaltos bajo la misma modalidad, las mismas unidades vehiculares con que vienen asaltando estos fascinerosos tanto en Chancay, en Huaral y en esas partes del norte chico, Maritere. Muchísimas gracias, Roger. Preocupante lo que relatas, pero vamos a seguir en contacto porque efectivamente la proliferación de estos marcas, ¿no? De alguien que entra, mira la plata que sacan y luego a pocos metros o kilómetros, en realidad esto ha sido en la carretera de Huaral, pues son asaltos.